compromiso cumplido. Otra vez más con el presidente municipal se recibieron, se llevó a cabo el día de antier y ayer, que fue día 11 y 12 de junio, la convocatoria abierta. Si bien es cierto, sabemos que se publicó en la convocatoria 100 solicitudes, se entregaron 300. La verdad, hubo mucha asistencia, mucha respuesta de la gente. Obviamente sabemos la necesidad y el aprovechamiento de algunos alumnos que dicen, yo me merezco el ser beneficiado con este programa, ¿no? Entonces acudieron, y aquí la cuestión nada más que voy a dejar bien claro es que obviamente nada más es respetar que se van a recibir nada más de esas 300, se van a seleccionar 100 solicitudes. ¿Por qué? Porque ya estamos al tope. Ahora sí que el tope, no podemos irnos más arriba de las becas que ya tenemos. Ya tenemos un padrón de beneficiarios y queremos obviamente continuar con ese nuevo ciclo escolar, con ese número, con ese promedio, mantenernos. ¿En cuánto cerrarían entonces ya los beneficiados? Seguiríamos igual en los 1330, 1340 alrededor, y ahí ya es el tope, ya no avanzar más. Entonces estos 100 se suman, serían los que están sustituyendo a los que ya egresaron o que dejaron. O no actualizaron sus datos. Así es, el padrón que no actualizó datos, que ya egresó de universidad o que por alguna razón ya radica en otro municipio, dejaron la escuela, desertaron, y en esas situaciones, bueno, se llevó a cabo de la entrada, ¿no? Que permitieron, obviamente, van a permitir ahora a través de este proceso, vaya, pues ser los nuevos beneficiados, ¿verdad?